Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje como este. Esta vez quise hacerlo con un delineado en punta redonda, así como algo en tendencia, pero algo sencillo. Todavía no he acabado la parte inferior, así que la vamos a avanzar. Primeramente, bueno, lo que vamos a estar ocupando va a ser un corrector, y esta vez voy a estar ocupando el de Bisú, y este se llama Polvorón. Vamos a aplicar nada más un poco. Bueno, quise hacer algo más sencillo en el maquillaje. Vamos a ocupar una esponja húmeda y vamos a empezar a difuminar. Bueno, las cejas ya las tengo listas. Ustedes ya saben que a veces hago las cejas para no tardarme mucho ni que sea tan largo tampoco el video. Ok, aplicamos ahí. Lo que vamos a hacer es utilizar la paleta de Tarte, okay, o que tenga alguna similitud de estas sombras que son como más cálidas. Ok, vamos a estar ocupando esta paleta. Esta paleta tiene sombras bien neutras. Vamos a estar ocupando este color y el último. Okay, y los dos colores vamos a estar ocupando. Y lo voy a estar aplicando con una brocha, esta de acá de difuminar, que es larga, no es tan ancha. Y esta es de la marca de Jessup. Okay, vamos a estar aplicando primero la sombra clara. La vamos a poner en la parte superior para que a la hora de aplicar la otra sea más fácil de difuminar. Aplicar aquí. También aplico en la parte del medio, bueno, de adentro hacia afuera, en toda la parte de arriba. Así. Difuminamos todo lo que vendría a ser la cuenca. Ahí está. Ahora dejamos ese espacio del párpado móvil. Y nada más que tratar de difuminar lo máximo que podamos para aplicar la sombra más oscura, y ahí se difumina. Ahora sí vamos a utilizar la misma brocha y voy a ocupar la sombra más oscura. La vamos a poner aquí y vamos a formar un ahumado. Este ahumado lo vamos a elevar un poquito nomás, sin llevarlo tan arriba. Desde aquí hasta un poco arriba. Lo voy a jalar un poquito así, para que el ojo se vea un poco rasgado de todas maneras. Pero de todas maneras necesitamos marcar en esta parte de aquí, para que a la hora de hacer este pequeño cortecito que tenemos ahí, pues se llegue a ver. Ahí. Ahora voy a estar ocupando este corrector. Vamos a agarrar un poquito nomás. Un poquito. Y vamos a hacer un cortecito un poco alargado. En esta ocasión lo voy a hacer desde abajo, pero esa forma redonda se lo vamos a hacer con el corrector, con el delineador. Entonces agarro un espejo y voy a mirar hacia abajo y vamos a empezar a hacer algo que no sea tan grueso. Solamente quiero que se note así y lo soltamos ahí. Entonces, al hacer eso, vamos a llevar un poquito hacia abajo, hacia arriba del lagrimal, y tratamos de no hacerlo tan ancho ni tan alargado. Luego nada más agarramos un poquito y difumino algo así. Algo así nada más. Ok, esta parte le voy a quitar lo que es exceso de producto para que cuando aplique la otra sombra, pues no tenga que poner mucho. No se va a ver feo después si le pongo demasiado producto. Así que ahí lo voy a dejar. Ahora, con una brocha chiquitita, vamos a utilizar unas sombras duocromáticas, que es esta de aquí, es de Glamorous SB. Y voy a combinar dos colores. A ver, yo combiné este con este. Sí, ¿verdad? Oh, no, con este. Sí, ya me equivoqué, creo. Vamos a aplicar esta. Ahí. Ahí está. Ahí
Ay, sino que antes no me agarraba ese color y ahora se ve diferente. Ven ahí, ahí se ve diferente ahora. Pero en fin. Estas sombras de acá, por ejemplo, sí son bien bonitas por lo que mismo de que cambia con lo que es la luz. Ok, ahí. Y vamos a aplicar hasta esa zona, hasta la puntita, el comienzo también igual, porque luego después le voy a poner otra sombra, pero esta vez voy a poner una sombra así como tipo iluminador, un poco suelta. Y listo. Hasta ahí. Ok, hasta ahí ya vamos bien. Está. Voy a utilizar un iluminador que es en polvito suelto. Este de acá es de Japón, no es de aquí, pero es un iluminador suelto y lo vamos a aplicar bien, bien, bien en la punta redonda. Y de ahí lo vamos a jalar un poquito hacia adentro. Solamente lo vamos a hacer como un degradado para que sí se vea. Le voy a soltar un poquito el exceso. Algo así. Y ya está. Ahora con un delineador, sea en plumón o lo que ustedes gusten, vamos a delinear el borde. Okay. El bordecito. También la parte del rabito vamos a jalar así que sea más extendido. Listo. Y vamos a delinear, chicas. Aquí yo sí me tardo un poquito, porque siempre trato de hacer la parte de la mitad hacia afuera un poquito más ancha para que se llegue a notar. Algo así. Y sin olvidarse acá. Acá nada más lo hacemos despacito para no juntar el iluminador que habíamos puesto. Ahora vamos a poner estas pestañas. Estas de aquí son de Lady Lashes y esta se llama Hires. Estas son como, bueno, un poquito más sueltas, pero tiene como un poco de volumen en la parte externa, así que esto nos va a ayudar bien. Le voy a poner un poquito, nada más un poco de pegamento, porque en realidad sí pega bastante. Este pegamento sí me ha tocado bueno, así que le aplico poco nada más, lo necesario nada más y listo. Vamos ahora a aplicarla. En esta ocasión con estas de aquí no suelo esperar mucho para que se seque, así que no me preocupo mucho en esa parte. Se me hace más rápido y más fácil, la verdad. Y ya está. Ahora vamos a limpiar esta zona. Limpiamos bien acá también. Okay, vamos a quitar todo el exceso. Bueno, aunque hoy día no he usado maquillaje, solamente que me hice las cejas y nada más. Así que ahora nada más limpiamos, ponemos crema, lo que sea necesario y avanzamos con lo que es el rostro. Vamos a estar aplicando la base de Huda y solamente apliqué poco. Como ustedes saben, pues esta base por sí es muy pesada, es una base que sí es pesada, no es una base, no la siento como para el diario, pero si la usas en el caso, puede ser, te recomiendo que la uses con unas cremas para poder como disolverla un poquito, o bueno, al menos las cremas yo las ocupo así como un diluyente a veces, como para soltarlas un poquito, para que no se hagan muy pesadas. Ahí está, vamos a hacer así también acá. Ya después del corrector vamos a estar poniendo este para hacer contorno de nariz. Me aplico aquí en el tabique.
y luego también vamos a aplicar acá en el pómulo y lo hago una pequeña bajadita ahí. Okay, ahora sí difumino primero la parte blanca, bueno, la parte clarita, difumino y lo llevo hacia el rabito, hacia la sien, ahí está. Ok, el corrector que apliqué es de Bisú, así que está muy bueno también ese. Y vamos a difuminar primero el de acá y luego nos vamos con el color oscurito. Así. Ahí está. También hacemos aquí en la nariz, igual. Ya si quieres como que más cobertura, nada más lo debes dejar un poquito más tiempo. Y ya está. Ahora vamos a difuminar el de aquí. Y difumino la parte de la sien hasta donde llevé el color clarito. Ahora voy a aplicar el polvo. Voy a aplicar el de JC. Y lo vamos a llevar de aquí hasta la sien. Igual acá voy a aplicar en las partes claritas de esta manera. Ahí está. Ahora nada más lo voy a dejar un ratito y vamos a hacer el contorno. Ok, este también ocupé. La verdad, este de aquí me gusta bastante. Me gusta más este que el clarito porque siento que hace un contorno muy bonito en lo que vendría a ser la nariz. Me gusta bastante cómo lo deja. Ahora vamos a estar utilizando este. Ok, o también puede ser este de acá también, que está muy bonito. Solamente que los rubores sí son más fuertes, pero como estos son estas tonalidades así como más rosita y todo eso, yo creo que le podemos poner los rosas. Vamos a jalar un poquito más para acá, algo así. Ahora sí, luego de esto voy a utilizar una brochita como esta de aquí y vamos a soltar y botar este producto de acá con una brochita que sea limpia. Para esto yo siempre escojo este tipo de brocha que es así como una gota. Esa de ahí me gusta bastante para hacer esto. Ahí está. Listo, ahora voy a utilizar el aquí, que es una más angular. Y vamos a utilizar este, que es de aquí, es la 04, se llama la chida. Y vamos a ocupar este para hacer nuestro contorno. Y yo lo ocupo hasta ahí, y de ahí nada más que sutilmente lo bajo. Pero lo llevo hasta la 100, más o menos por ahí. Okay, algo así, y nada más como que sutilmente lo bajas. Igual lo hacemos acá y sutilmente lo bajamos. Nada más esto lo aplico aquí debajo para crear una sombra, porque en la parte de cuando hice con el otro no me marcó mucho, al mucho que ya le ponga más, pero como yo no quería marcarlo mucho, pues ahí está bien. Aparte que la zona de acá yo la suelo iluminar más así como que con el iluminador, pues el clarito, así lo hago yo, me gusta más así. Y ahora me voy con el rubor. En esta ocasión voy a utilizar este, a ver, el rosa, que es un poco más fuerte, pero en este caso aplicamos poco, porque por ejemplo pueden ver que aquí sí está bien fuerte, y nada más lo aplicamos a toques porque sí está fuertecito.
Y acá lo vamos a pasar hacia abajo a ver qué tal. Ya que está muy de moda llevar lo rosado debajo. Está bien. Ocupando de aquí, ¿cómo se llama esto? De los polvos rosas, esto de aquí de Judas, pues vamos a ocupar este. Ya que tengo este rosita, lo vamos a aplicar. Vamos a ver. Vamos a sacarle la tapa. Bueno, la tapa por las puras está. Y este rosa vamos a ocuparlo. Porque siempre veo que hay chicas que lo ocupan. Así que vamos a ver qué tal, cómo se ve el rosita debajo de los ojos. Se debe de ver bonito, no lo sé de verdad. Nunca lo he utilizado. Primera vez porque recién tengo este polvo suelto. Y es este de Judas. Y eso de acá se llama Sherry Balsam Cake. Ay, es como se llama. Y nada más la vamos a soltar un poquito. Me imagino que debe dejar como algo sutil. No, no es tan exagerado que digamos. Ahí está. Como que sí ilumina, ¿verdad? Sí se ve la diferencia. Bueno, yo sí le veo la diferencia ahí. Ok. Ahora el rubor sí está. Sí está más bajito. Sí está más bajito, como pueden ver ahí, ¿ven? Pero se ve como más rosita esta parte acá. Ahora vamos a utilizar iluminador. Y en esta ocasión, bueno, estos de aquí sí están bonitos. Pero lo vamos a dejar ahí. Y voy a estar ocupando iluminador. Y en esta ocasión voy a utilizar los de Ofra, creo. El de Ofra también es muy bueno. Y creo que ese vamos a utilizar. Voy a utilizar el de aquí, que es el de ColourPop, porque no encuentro el otro. Y ese también es un iluminador muy bonito. Y vamos a ocupar este. Vamos a utilizar el de acá. Creo que con esta brochita está bien. Y vamos a agarrar de este. Vamos a agarrar para la nariz. Un poquito acá en la nariz. Pero este de aquí no es un blanco, nada de eso. Es como un toque más como quemadito, como que más naranja. Algo así. Como que más rosita. No sé, se ve bonito igual. Pero lo vamos a utilizar en esta ocasión pues porque se ve diferente. Vamos a aplicarlo aquí en el pómulo. Sino que es como que muy polvoso. Pero yo creo que lo vamos a utilizar con una brocha pequeñita y luego lo demás lo difuminamos. Aplico con esta brochita chiquitita para fijar la iluminación. Así. De esta manera. Ahí está. Ahí está. Difuminamos acá. Le estoy aplicando el mismo iluminador que apliqué en los ojos. Solamente que este aquí es un efecto como espejo, pero este es opcional. El que quiere le pone y el que no, no. En este caso a mí me gusta siempre exagerar para mis fotos. Ahí está. Y ahora voy a aplicar un lápiz labial. Ahí está. Voy a estar ocupando este que es el de Feral, que es un nude rosa. Este de aquí lo vamos a aplicar así y lo vamos a difuminar un poco. Bueno chicas, este ha sido el resultado, espero que les haya gustado. Quise tratar de hacerlo un poquito como más en la tendencia que se está usando ahora, que vendría a estar las pestañitas de abajo, pero las pestañitas de abajo están pintadas, yo las he hecho con un delineador finito y así es como quedaron. Espero que les haya gustado, pues la verdad a mí sí me gustó porque es un maquillaje muy sencillo, pero en tendencia, en el caso de que quieras lucir algo de ahora,
pero que sea algo práctico y que no sea tan exagerado que digamos, o el tan elaborado, porque a veces no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que así es como quedaría este maquillaje. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues de aquí ya nos vemos hasta la próxima. Yo en mi caso me hice una media cola. Me puse un colet, como las coletas que están muy de moda aquí. Así que es como, me gustan, son bonitas. Me gusta, chicas. Así que espero que les haya gustado. Bueno, de aquí nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides que también puedes dejar un dedito arriba, suscribirte también al canal y seguirme también en mis redes sociales. Así que también puedes acompañar en mi TikTok, que ahí ando haciendo live diario. Así que nos vemos. Chao, chao.